Bueno, aquí estamos en el acto de proclamación de la lista 1983, La Marea, que apoya a Mario Vergara. Y entre ellos, no porque sea de esa lista, está Graciela Villar, ex presidenta de la Junta Departamental de Montevideo y era integrante de la 2121. Bueno, tú estás apoyando a Mario Vergara. ¿De verdad? Y te preguntamos por qué. Bueno, en primer lugar porque estoy convencida de que Mario en el espacio sereñista era una renovación natural que no se procesó adecuadamente en el ámbito del sector político que yo integraba, que era Asamblea Uruguay. Por eso resolví renunciar a mi cargo como edil departamental e integrar a la campaña de un espacio que yo creo que es fundamental para el Frente Amplio. La construcción y renovación del espacio sereñista es de fundamental importancia hacia el cuarto gobierno. Creo que Mario además sintetiza los valores por los cuales hemos peleado en todas estas décadas y que además suma esto una experiencia en la gestión, porque es un hombre que ha estado en la política económica del gobierno del Frente Amplio durante los 15 años en distintas funciones y porque además tiene una humanidad compatible con la gente que le permite realmente aplicar toda esa formación técnica que tiene con ese don humano que es imprescindible en un actor político y porque además entiende que la economía tiene que estar al servicio de la gente en cualquier instancia. Por eso, Mario, me parece que dentro de este proceso de renovación que vive el Frente Amplio, dado que hoy comparecemos sin los tres líderes naturales que hemos tenido hasta ahora, que es Tabaré, el Pepe y Danilo Astori, es un aporte muy importante a una nueva forma de liderar en una visión de siglo XXI de cara a los desafíos tecnológicos que también como gente de izquierda y gente que está permanentemente pensando en cambiar la sociedad, lo tenemos que tomar permanentemente en cuenta como un elemento fundamental. Los principios y la actualización deben estar en la mesa y eso lo pone Mario. Graciela, el Frente ha hecho mucho en estos 15 años de gobierno que lleva, pero creo que nos falta mucho, ¿no? ¿Qué crees tú que nos falta más necesariamente para empujar en este cuarto gobierno, en este próximo cuarto gobierno del Frente Amplio? Bueno, hemos hecho muchísimo. Nos medimos no con la derecha, sino con nosotros mismos. Y bueno, y a partir de todos los logros que hemos obtenido, también las cosas que nos quedan por hacer resaltan más. Hemos visto que tenemos una enorme fragmentación territorial y social, donde tenemos todavía muchos uruguayos viviendo en límites de pobreza. Y hemos también necesariamente que estar en etapa de reevaluación de las políticas sociales, donde la transferencia económica no ha logrado esa articulación con los sectores más vulnerables, que siguen siendo los menores, los jóvenes y las mujeres, para que realmente se incluyan con igualdad de derechos y oportunidades. Es decir, tenemos que poner en la práctica mucho más de lo que hemos hecho con las leyes que hemos propiciado desde el gobierno progresista. Bueno, como tú bien sabes, nosotros somos de Fogón en Fogón de la República Argentina y Tiempo de Cambio en Montevideo, Uruguay. ¿Tenés algo más para decirnos? En primer lugar, un abrazo a la gente de Fogón y Fogón en Buenos Aires y Tiempo de Cambio acá en Montevideo, porque en mi proceso en la presidencia de la Junta Departamental me han acompañado muchísimo a recorrer esas áreas que todavía nos duelen como uruguayos y han respaldado esa gestión. Por lo tanto, un abrazo para todos los uruguayos que residen en Argentina, que son casi un departamento más, el departamento 20, y a los montevideanos y a los uruguayos en particular que estamos residiendo acá, el compromiso de que en estas internas cada frente amplista es un voto, es muy importante. Muchísimas gracias. A las órdenes.